Como parte de la restauración gradual del sistema eléctrico del país, los trabajadores de la central eléctrica Fuel Niquero generan 8 megawatts de forma sostenida, lo que ha posibilitado, junto a las demás centrales de la provincia, crear un microsistema que dé servicio a los puntos vitales y a los municipios granmenses en horarios preestablecidos por el despacho de carga. El grupo electrógeno Fuel Niquero se encuentra sincronizado al sistema con otro grupo electrógeno de la provincia, haciendo un microsistema con los grupos diésel y con los 5 motores que se encuentran disponibles en este momento en la central. Los trabajadores de esta central siempre han dado el paso al frente ante las tareas y esta no es la excepción, ya que están las fuerzas humanas para sacar la avería que surja, y se está trabajando para que no bajar la disponibilidad de la central. Para tributar a las centrales eléctricas disponibles, una vez se comience su proceso de arranque, el colectivo de alrededor de 50 trabajadores labora en turnos de 12 horas en una cuidadosa tarea que controla cada detalle del sistema. Estamos trabajando 12 horas continuas para apoyar la operación y seguir adelante para que el país aproveche la energía que generamos. Desde la central Fuel Niquero en la suroriental provincia de Granma, se aporta energía eléctrica para mantener estable esta isla, acción a la que se suma el emplazamiento diésel del municipio Portada de la Libertad. Indira Olivera Montero para el Canal Cubano de Noticias.